Muy buenas gente, y aquí estamos de vuelta con Project Hospital, chicos, capítulo número 24. Y bueno, como veis tenemos 91.000, hemos dejado que pasen unos pocos días. Bueno, 91.000 porque nos ha quitado un pastizal, pero bueno, estos días hemos estado ganando algo de pasta, 31.000, 17.000, menos 8.000 aquí, ¿vale? 7.000 por aquí y 24.000, ¿vale? Bueno, el día 41, 21.000. Que bueno, ni tan mal, con lo cual... sabemos perfectamente que nuestro centro hospitalario pues es rentable, ¿vale? Bien, he estado comprobando y tenemos problemas varios en el hospital. Venga, vamos a dejar que pase la gente, que vayas viniendo los doctores titulares del día, ¿vale? Y ahora miramos a ver qué tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a ver, ahí está. Yo creo que ya, creo que está en todo el mundo. No sé si alguno vendrá más tarde o más temprano, pero bueno. Bien, vamos a ver, chicos. Vamos a empezar por esta planta, ¿vale? Y como veis, tenemos 4 enfermeros. Bien, se necesitan 2, ¿vale? Para poder realizar intervenciones, ¿vale? Así como, pues, una anestesista titular, ¿de acuerdo? Que tenemos uno por aquí. Gente que sepa cirugía y demás. Lo que pasa, nos quedamos muy pelados, ¿vale? Lo cual, pues vamos a contratar sobre todo enfermeros o enfermeras, ¿vale? Para el turno de noche vamos a pillar a otra persona que también tenga de asistente quirúrgico, ¿vale? Así tenemos. Y ahora por el día, por aquí, pues necesitaremos a alguien también que sea asistente, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, tú misma. Y ya está. Con estos enfermeros y demás creo que podremos suplir. ¿Qué ocurre? Por la noche es, bueno, durante todo el día, básicamente aquí en las estaciones estas, claro, no siempre, pero claro, por la noche es cuanto más. Pero bueno, tienen que realizar pruebas y demás, ¿vale? Claro, de estos teniendo en cuenta que se van prácticamente 3 doctores, 2-3 doctores, depende de la cirugía, ¿de acuerdo? Cirujanos y tal y cual, ¿vale? Así que lo que vamos a contratar es, por lo menos para el día, ¿vale? Pues a un doctor. Y quizás, no sé si anestesista o también cirujano. Venga, así. Y por aquí por la noche, pues yo creo que con un anestesista por la noche y quizás un cirujano de más, ¿vale? Así podríamos tener, ¿vale? Tiempo de sobra. Vamos a ver. Tú mismo. Perfecto. Vale, con esto creo que tendremos un buen recurso, ¿vale? Para suplir esta sala. ¿De acuerdo? Ahora vamos por aquí. Y aquí, pues, tres cuartas partes de lo mismo, ¿vale? Tenemos, pues, como veis, dos... bueno, sí, realmente dos cirujanos. Un anestesista y un médico general. Esta planta no se ve tan así, ¿vale? Y, bueno, pues tenemos dos asistentes, dos... Normal y normal. Quizás podríamos contratar a uno que sepa también, uno de cada, ¿vale? Y con esto, perfecto. Yo creo que así. Y hacemos lo propio por aquí. Y de momento, yo creo que puede ser bastante, bastante interesante de esta forma, ¿vale? Por aquí, en principio, no veo que haya tanto problema. Medicina interna. En principio, pues bueno, aquí no hay quirófano y demás. Con lo cual, los médicos, pues más o menos... funcionan bastante, bastante bien, ¿vale? O sea que en principio no habría mayor problema. Quizás alguno, más por la noche, no vendría mal, ¿vale? Sí, yo creo que diferencial, medicina interna, o que sea medicina interna, que sea bueno en medicina interna. Uf, es que tenemos gente que es muy, muy, muy para allá. Vamos a ver. Venga, tú. Perfecto. Y así tenemos cubiertos, ¿vale? 3. Y yo creo que con esto ni tan mal. Vale. Principio, de momento así, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos por aquí medicina interna. Ahora es cirugía en general. Vale, aquí tenemos
ayudantes y dos enfermeros, enfermeras. Tenemos más ayudantes. Vale. Claro, necesitaríamos alguno más. Claro, espérate, porque aquí solo hay uno y dos por el día. Y luego uno solo por el día. No, dos más. Vale. Vale, sí que no había visto esto. Y tenemos por aquí por la noche una... tres personas solo. Hombre, por la noche es igual... Pero claro, solo tenemos un equipo de... Ah, ¿no? ¿O tenemos...? No, no, tenemos dos. Dos equipos, en principio. Cirujano, cirujano. Anestesista, anestesista. Y tal. De todas formas, creo que pocos cirujanos, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a pillar a alguien que sea cirugía diferencial, ¿vale? Por ejemplo, pues tú. Mismamente. Y vamos a contratar a otra enfermera por la noche que sea también esto. Es búho. Perfecto, tú. Muy bien. Contratado. Bueno, y aquí abajo, pues básicamente está bastante, bastante bien ordenado. Esto no tiene mucho más que así, ¿vale? Así que ni tan mal, chicos, ni tan mal. Venga, vamos para allá. Tu persona de enfermería se queja que faltan camillas para transportar. Vale, perfecto. Vale, cardiología. Vamos a última planta. No tenemos camillas suficientes. Habrá que poner camilleros. Zonas de camillas. Pues mira, igual aquí. ¿Tenemos algo de eso? Vamos a ver. Zona de camillas o quizás una zona de enfermería. Incluso quizás otro quirófano. Mira, podríamos traer otro quirófano. ¿Vale? Con sala de guardia, tal. Otro quirófano. Lo vamos a poner por aquí. Sí, yo creo que por aquí puede quedar bastante, bastante bien. Venga, ponemos estas baldosines. Así, muy bien. Y ahora, pasillo, pasillo, pasillo. Pasillo, pasillo, pasillo. Y como sé que van a venir por aquí, pues pasillo. A ver. Ahora. Muy bien. Vale, ya tendríamos dos camillas más, pero sí que vendría bien quizás poner alguna sala que solo sea para camillas, pero o en algún sitio poner camillas. ¿Esto cómo podemos pintar? Sala de personal, pasillo, ascensor, recepción, sala de espera, consultas. Sala de guardia. Sala de limpieza. Pues no sé. ¿Cómo podríamos poner por aquí algo? Quizás otra de estas. Es que claro, poner por aquí sala de guardia. Hombre, podríamos poner una sala de guardia. Aquí mismamente, mirando para arriba. No, sala de guardia no. Sala de control de enfermería. Son dos camillas más solo. Pero bueno, de aquí sacamos alguna. Pero claro, hombre, podríamos poner más salas. Algunas salas que suelen tener alguna que otra camilla y tal y cual. Pero bueno, creo que me... Aquí creo que es, ¿no? Sí. Venga, pues lo ponemos ahí. Qué mierda. Venga, perfecto. Ahora ya no se quejarán de que falten camillas, ¿verdad? Paciente colapsando, chicos. Vamos a ver qué le pasa. Tiene algo en los pulmones. Uf, madre mía. Dead. Bueno, pues ha morido, chicos. Ha morido. Paciente colapsando. Irá. Joder, su vecino también, ¿eh? Oh, esto es parada cardíaca. Tu paciente se va. Bueno, pues que se marche. Ahí está. Toma ahí. A ver si se lo paramos. Fallo respiratorio, insuficiencia cardíaca. Uf. Ingresado para mantenimiento. ¿A dónde lo llevan a mantenimiento? Ventilación mecánica. Ah, directo, aquí. Le van a hacer una ventilación mecánica.
¿O qué le han hecho? Ah, cirugía cardíaca. Vale. Uf, pastizal, ¿eh? Bueno, pues mira, ha venido bien tener aquí arriba, ¿vale? Dos salas, chicos. Qué buena, sí señor. Bueno, así, de esta forma, pues tenemos más médicos. Incluso, en caso de que haya que hacer una intervención, pues siempre habrá un equipo médico, entiendo. Y dos médicos por aquí, pues bueno, pues haciendo intervenciones pequeñas, por así decirlo, ¿vale? Ahí estamos. Vamos a ver, está esperando a Ricardo Ramos. A ver si viene. Ahí viene. Muy bien. Va a hacer lo que tiene que hacer y demás. Inactivo. Vale, es que claro, cuando se quedan preparando operación, eso es que faltan los enfermeros, que son los que asistentes de cirugía, ¿vale? Por eso se quedan ahí mucho tiempo y hasta que no estén dos, que son los que tienen que asistir, pues está ese problema. Vamos a dejarlo esto así. O esto así, que quizás se ve mucho mejor. Aquí parece que no hay pared, ¿no? Pero hay pared, chicos. Bueno, cosas de la vida. Bueno, perfecto. De momento 51. Bueno, y 108.000, que está bien. Hemos recuperado prácticamente la pasta. Anda, si están aquí haciendo una operación, vamos a ver a quién. Ingresado. No sé qué es. Uf. Cirugía de cadera. 3.600 pavos. Bien. Seguros bisturí. Por cierto. Vamos a comprar las dos ambulancias, chicos. Vamos a comprar las dos ambulancias. Vamos a ver esto dónde estaba aquí. Vamos a comprar. ¿Cuántos sean? Dos, ¿verdad? Vaya por Dios. Compra cinco ambulancias. Pues vamos a comprarla, chicos. ¿Cuánto costaban estos? 35.000. Un pastizal. Lo sé, chicos. Una. Vale. Hay una. Y aquí otra. Vale. Perfecto, chicos. Perfecto. Ya tenemos nuevo esto. Con lo cual, el barato care lo vamos a mandar a tomar por saco. Y vamos a añadir esta que nos da un 120. Salva a un paciente tras dos colapsos. Bueno. Eventos aleatorios, chicos. Vale, perfecto. Nos envían solo 10, ¿vale? Pero bueno. Bien, objetivo completado. Mira tú qué bien, chicos. Objetivos completado. Completa con éxito un evento. Seguidos. Desbloquea botones de eventos. Bien. Paciente que está a punto de... Completa con éxito un evento. Vale, ¿y cuál es el evento? Pues no tengo ni idea. Lo único malo que nos van a traer menos pacientes. Eso ya no mola tanto. Pero bueno. Entiendo que algo nos dará. Claro, pero los eventos estos... Vale. Desbloquea botones de evento. Completa con éxito un evento seguidos. Supongo que será alguna cosa rara, ¿no? Igual una llamada de ambulancia o algo así, no sé. Bueno, ya lo veremos, a ver. Ahí se van marchando. Espero que no me pida el helipuerto. Cirugía innecesaria. Los cirujanos no han encontrado los síntomas esperados durante la operación. Muy probablemente el paciente ya ha sido... ¡Ostras! Nos han quitado 20.000 pavos. ¿De quién era esta? De un asegurado. El gobierno nos ha quitado 20.000 pavos. Uf. Madre mía. Pero claro, lo de los eventos, la verdad es que ni idea, chicos. Ostras, pues no me hace mucha gracia esto, ¿eh? Porque ya la hemos aumentado el coste... ¡Uf! ¡Buah! De mantenimiento de todo, chicos. Cirugía innecesaria. Vale... 90 y... ¡Ostras! Ayer 94, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Paciente colapsando. Esperemos que no le pase mucho. A ver, chicos. Quizás quitamos las... Estas, que si no... Menos 1.000 y pico, ¿eh?
Claro, nos ha pegado una hostia de... No sé de dónde han sacado los 40.000, pero bueno. Y paciente fallecido. Ala, toma por culo. Madre mía. Pagos del seguro. A ver, estos pagan el 120. Entiendo que nos pagará más. Si vemos que no esto, pues volvemos a Barato Care, que nos dan 26 pacientes, ¿eh? Pero bueno. No sé, chicos. No entiendo muy bien. No entiendo muy bien. O quizás quitar este y activar este de aquí. Que también podría ser otra opción. Creo que la hemos liado, chicos. Creo que la hemos liado. Pero bueno, como solo se puede poner tres seguros, es curioso que solo trabajemos, que solo podamos trabajar con tres seguros, ¿eh? Bueno, a ver, hemos perdido pasta, sí. Pero bueno, ni tan mal, chicos, ni tan mal. Nos hemos mantenido, uff, de milagro prácticamente, ¿vale? De milagro, chicos, eso no me gusta nada. Y el barato car este nos va a salir caro, ¿eh? Pero esto de completa con éxito un evento, igual es que sale algún evento aleatorio. Creo que ponía el evento aleatorio, ¿verdad? Claro, igual para desbloquear, claro, puede ser que llegue alguna gaita, alguna cosa rara. Pero bueno, pues esperamos y ya está. Eso ya lo veremos en el siguiente capítulo, chicos. Me imagino que será en el siguiente, ¿vale? Bueno, el día este. Y veremos a ver si salimos de esta o necesitamos volver al antiguo barato care, chicos. Así que nada, bueno, pues capítulo muy, muy corto. Tenía pensado haber pillado alguna cosa más, pero claro, entre las dos jodidas ambulancias y demás, esto neurología pues va a tener que esperar. Pero bueno. Así que nada, chicos, lo dicho, capítulo muy cortito hoy, ¿vale? Para que no os aburráis, ¿eh? Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo.